Ejercicio número 24 de la guía interactiva de Lección 2, pensamiento analítico, la cual dice lo siguiente: ¿qué figura bidimensional se forma al deshacer el cubo? Y bueno, tenemos este cubo, ¿no? Es un 5, un 2 y un 6, y de los otros tres lados pues tendrá otras cosas, pero de momento no nos importa. Lo importante es que tenemos 4 respuestas posibles y solo una es la buena. Ok, analicemos lo siguiente. Tenemos 3 números. Evidentemente estos 3 números tienen que estar pegados de alguna forma. Ahora les voy a decir algo, 2 de estos números están pegados y un tercero puede que esté pegado a esos 2 números o puede que no. ¿Por qué lo digo? Miren esta cosa, ¿no? Cuando tú dobles el 1 o el 5 o el 5 y el 5 como está aquí, cuando lo dobles y formes el cubito, evidentemente estas caras 4, 3 y 2 se hacen hacia adentro y el 1 termina pegado también por ahí, ¿no? De hecho el 1 termina siendo contrario a la cara del medio. Ok, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Analicen un cubo y se dan cuenta que la cara de aquí nunca va a tocar a la cara número 1, ¿ok? Porque es la contraria, la van a tocar todos, pero las únicas caras que no se tocan son la del centro y la de la cola, ¿ok? Entonces puede que exista la posibilidad de que, bueno, de hecho con eso que acabo de decir, se descarta la posibilidad, mejor dicho, de que estos números, alguno de estos números esté en la cola, ¿ok? En un principio podemos pensar eso, pero ya les dije yo que no se puede hacer así, porque si algunos números estuvieran en la cola de este avioncito, como quieran llamarle, jamás se tocarían los tres juntos, por lo que les acabo de decir, la cola no toca el del centro, y para que estos estén aquí pegados, tienen que forzosamente estar en el centro y no estar en la cola. Muy bien, una vez habiendo dicho esto, pues podemos descartar todos los que estén o todos los que tengan un número de estos en la cola, el 5, 5, 5. Lo bueno es que B, C y D es básicamente lo mismo. Se eliminan esos porque el 5 no puede estar en la cola. Muy bien. Ok, entonces ahora lo que solo queda pues ver cuál será, ¿no? Y obviamente es la A, ¿no? ¿Por qué la A? Bueno, porque pues tenemos aquí un 6, tenemos aquí un 5 y aquí tenemos un 2. Si los doblas quedan los... Independientemente de dónde estén y cuál de estos sea tu centro, que aquí no importa realmente, solo que los 3 estén pegados. Pero bueno, aquí ya nos dicen que el 6 es el centro, el 5 está un poco más arriba y el 2 está aquí al lado, ¿no? Pero bueno, en fin, lo bueno es que este ejercicio estaba muy tonto en el sentido de que evidentemente te ponen el 5, el 5 y el 5, y el 5 nunca toca al 6. La figura aquí, vemos que el 5 está tocando al 6, por lo tanto no puede ser ninguna de esas. Y bueno, de una vez resolvamos el 25. El 25 está súper sencillo, de hecho es un insulto casi casi. Dice lo siguiente: ¿cuál de las figuras que están dentro del cuadrado tiene un área diferente a las demás? Considere que todos los cuadrados pequeños tienen la misma área. Y bueno, esto básicamente es contar, ¿no? Es algo de primaria. Y lo que tienes que hacer es lo siguiente, ¿no? Yo con la primera figura pues cuento 3 cuadros, cuento otros 3 y cuento otro separado, ¿no? Son 7, muy bien. Vamos con la 3. La 3 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 y 7, igual, lo mismo. Vamos con la 2. En la 2 en principio tengo 5 cuadros, pero aquí tengo medios cuadros. Tengo 2 medios cuadros, es decir, tengo un 1 y tengo un otro 1, por lo tanto son 7. Evidentemente la 4 es la que no es, contemos. Tenemos 5 cuadros normales y finalmente tenemos 2 medios cuadros, que formarían 1. Por lo tanto, la respuesta correcta es D. Y finalmente ya terminamos la guía. Espero que les haya servido de mucho. Cualquier duda, crítica, comentario, pues ya saben, en la caja de los comentarios. Y nos vemos en la siguiente guía o siguiente parte de la guía. Depende qué andes buscando. Hasta la próxima.